Yo creo que Gómez es partidario de que se adopten medidas en proporción con el interés nacional. Si estas medidas protegen el interés nacional, nosotros las saludamos. Pero en todo caso, asumiendo la República Dominicana conciencia plena, ¿verdad?, de que esto beneficia el supremo interés de la nación. El presidente del Instituto Duartiano enfatizó que toda acción dominicana debe ir en la línea de proteger al país. Hasta ahora, lo que ha evidenciado el presidente es que ha resistido, ¿verdad?, a las presiones. Y yo creo que él hace bien con mantener esa posición. Eso es irrenunciable. Pelegrín Castillo, miembro del Instituto Duartiano, aseguró que hay corrientes que están proporcionando no solo los flujos migratorios irregulares, sino otros tipos de situaciones. Sino que hay una política de implantación en el territorio nacional. Se está financiando esa política de implantación porque esos flujos que están llegando llegan con muchos recursos. El impedimento de entrada al país de 39 ciudadanos de Haití, decisión tomada por el presidente Abinader, ocurre tras la visita al país de la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos. Ernesto Trinidad, Noticias, Su Mundo.